El gran regalo tecnológico de fin de año se entregó en San Andrés. Los jóvenes de la isla recibieron de manos del presidente Juan Manuel Santos 4.400 tabletas y más de 600 computadores portátiles. La tecnología le abre a uno todo un mundo nuevo. Y bien utilizada nos permite a los colombianos o le permite a cualquier región de Colombia dar un salto cualitativo en su desarrollo como nunca antes se ha podido dar. Por eso estamos tan interesados nosotros en el gobierno que todos los colombianos, los de los estratos más bajos, se familiaricen con la tecnología. Además, inauguró el primer punto Vive Digital de la isla, un espacio para capacitar a los raizales en el uso de las TIC, así como ofrecerles un espacio de sano entretenimiento. El punto Vive Digital, habrá en total 5 de esos puntos en el archipiélago, y hemos también estamos inaugurando en los próximos días la conectividad de banda ancha también para la isla de Providencia a través de un enlace de microondas y una red de fibra óptica que se está construyendo por Providencia para que todo el sector turístico esté bien conectado. Igualmente, la visita del presidente Santos y el ministro TIC, Diego Molano Vega, sirvió para compartir otras buenas noticias para la región. Hemos creado un esquema de subsidios. Inicialmente se van a subsidiar a 1.200 familias de estratos 1 y 2 de San Andrés. Se van a subsidiar 370 mil pesos, donde la gente con esa plata puede comprar su computador, y estamos estudiando la posibilidad inclusive de regular o sacar un plan tarifario social especial para San Andrés. Con el cable de fibra óptica que llega a la isla, a través del plan Vive Digital se generará empleo en áreas como call center y desarrollo de software. My name is Luis Ángel Guerrero Archibald. I come from Providence and I live digital life.